Seguimos adelante en este programa de Cronómetro Cero. Nos vamos a meter de lleno en una prueba de montaña. Hablamos de la quinta edición de la subida al tanque. Llegan tantos WhatsApp que nos lo pasamos genial. Y acaba de mandar uno ahora, Ian. No diga el nombre por si acaso no sea él. Vale. Dice, oye, sacaron todos los coches, faltaron coches en la fiesta del motor de Llano del Moro. Y yo le contesto, le digo, tranquilo, el próximo año hacemos el programa en directo de ahí, de televisión, en directo. Buscamos ahí, aunque sea 6.000 euros, y hacemos el programa ahí en Llano del Moro, en directo, televisión. Curioso, ¿no? ¿Qué más quisiéramos nosotros que sacarlos a todos? No diga el nombre porque a lo mejor no. Lo voy a dejar por aquí. Le contesté en el WhatsApp y le dije, tranquilo, hombre, el próximo año vamos allá a Normoro, hacemos un directo para la tele ahí. Buscamos ahí una lo que hacíamos antes, alquilamos un satélite y sin hacemos problema. Ahí dos horas de televisión de allá a Normoro. Sin problema ninguno. Tony Gorrín, de Tamaimo. Tony, ¿tienes el numerito tuyo? Nosotros subimos en el coche de Tony Gorrín. Nati Débora, de La Laguna. Fran Hernández, también de La Laguna. Oye, eso vemos después, en la segunda parte. Vamos a meternos de lleno ya. Venga, vale. La segunda parte de la subida al tanque. Quinta edición de la subida al tanque. Hay una chica de práctica y todo ahí en las verificaciones. Desi, que vino el otro día por aquí. Nos lo pasamos genial con ella y con el grupito que vino de La Guancha. Y nos lo pasamos muy bien ahí en la verificación, en el tanque. Así comenzamos esta prueba de montaña con un patrocinador y la quinta edición de la subida al tanque en el norte de la isla de Tenerife. Así comienza. Ferretería Chávez en Guamasa, apoyando al joven piloto Alejandro Álvarez, te ofrece este espacio. Cire López y estamos en las verificaciones de la subida al tanque. Chicas, ¿cuál es su trabajo? Bueno, aquí tenemos, vienen los pilotos para hacer las verificaciones administrativas. Le damos los números que tienen que colocar en los coches y también le pedimos su DNI, el justificante de pago, la licencia de piloto y la licencia de escudería. Pues mañana simplemente es ponernos en las curvas que nos asigne. Y si se nos va un coche o si hay gente fuera de las zonas asignadas para ellos, avisar a la dirección de carrera y ya se tomarían las medidas oportunas. Vamos a preguntar al técnico qué es lo que hacen ellos, qué le miran a los coches. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, mi nombre es Pedro, comisario de la Federación Tinerfeña de Automovilismo. Y básicamente lo que se le ve es la seguridad del coche, lo que son barras, lo que son los baquets, extinción, desconexión de electricidad y... Como no, el sillón, que esté todo homologado y por la FIA. Bueno, espero que hayan disfrutado de las verificaciones. Les habló Desi López. Gracias.
Bueno, pues estamos ya en el interior, estamos dentro del tramo cronometrado, dentro de la subida al tanque. Este es Manolo Mesa, en la primera, como han visto ustedes, subiéndose Isaac de León, que se despedía de presidente de la escudería, aunque le queda todavía algunos meses de trabajo. Y bueno, pues estamos disfrutando ya de los coches dentro de la regularidad Sport, uno en cada una de sus categorías, Máximo Hernández y Alonso Méndez, y el segundo en la otra categoría, Leopoldo Mancito y Fran Romero. Felicidades para cada uno por su participación. Mucho público, aunque quizás un poquito menos que el pasado año, pudimos ver nosotros en lo largo del recorrido. También es verdad que nosotros estábamos más cerca de la salida que nuestros compañeros que estaban en todo el recorrido. Hemos disfrutado y cada uno, uno solo en cada categoría, alta y baja, y cada uno pues se hizo con el triunfo en esa categoría de regularidad Sport. La alta se llama regularidad Sport pura y dura, y la otra, la de baja, es copa de regularidad Sport. Primero en tomar la partida, y lo estamos viendo, el primero de los participantes, Jonay Rodríguez. Hay que decir que habían tres bajas, vehículos de Juan Carlos Rodríguez, el número 12 de Alexis Rodríguez, el número 24 de Juan Lorenzo, perdón, el del amigo Pumuki, que no llegó a tomar la partida con el Citroën Saxo Kit Car. A partir de ahí, pues el resto de participantes, los 28 dentro de la velocidad, que iban a darlo todo, como Raimundo de León con el Hyundai Getz. Antes hemos visto pasar a Johnny Rodríguez, que tuvo mala suerte en la segunda manga oficial, se quedó fuera, quedó en el 17 de la clasificación general. El Raimundo, ya habitual en la competición, pues quedaría el 14 de la clasificación general. Estamos viendo a Israel Marrero de la Rosa con Volkswagen Golf, con el grupo H, que quedaría el 19 entre los clasificados. Rampa del tanque, pasado sábado, sí. Campeonato provincial e insular de montaña. Había dicho Juan Carlos, no, el que no tomó la partida fue Carlos Alberto Jiménez, el Citroën Saxo de Carlos Alberto Jiménez, tampoco lo hizo Alexis Martín, y tampoco lo hizo, como digo, Gregorio Jesús González, las tres bajas. Estamos viendo el Volkswagen Polo G40, este de José Hiladio Medina Arbelo, que al final terminaría en la posición número 18 en esta rampa de 4 kilómetros, 500 metros de recorrido. Efectivamente, y ahora vamos a ver a Marco Antonio Hernández, que tuvo también un pequeño problema, esa, como estamos teniendo nosotros con esa toma de esa cámara. Ahí vemos a Marco Antonio Hernández, golpe fuertísimo, el que tuvo precisamente, vamos a ver ahora, en la primera manga oficial. Y bueno, desde aquí te mandamos un abrazo, fuertísimo el golpe que se dio en esa curva. El malecón cayó completamente abajo. Que gracias a Dios no pasó absolutamente nada. No, ahí no pasó nada. La gente ayuda, hay que tener mucho cuidado. Recordamos a los banderas, no correr hacia el coche, no correr hacia el piloto. Ya eso están aficionados. Ya el piloto tuvo el golpe, hay que correr en sentido contrario a la prueba. La chica lo reconoció luego, dijo: Cipriano, es verdad, me he equivocado, lo siento. Pues nada más, tenerlo en cuenta para otras veces. Un beso grande para ella, que se puso nerviosa. Pero siempre recuerden, los banderas, hay que correr hacia la salida, porque viene otro coche en 30 segundos, y no quedarse con el piloto, que el piloto ya se dio el golpe, ya no podemos hacer nada más. Los aficionados ayudan, pero hay que ir, porque justo venía este coche, ¿sí? Y casi tenemos un problema con Fran Hernández, el que vemos que quedaría en el puesto 20 de la clasificación general. Un abrazo para Marco Antonio Hernández, que se recupere pronto, que la chapa se arregla. Marco, un abrazo fuertísimo aquí desde el cronómetro. Marco Antonio, que incluso lideraba el grupo T dentro de la manga de entreno oficial en esta quinta edición de la subida al tanque, organizada por la escudería de Autoría. Está el vehículo número 7, Juan Ramón Hernández, pedido 106 rally, al final terminaría en la posición número 15 de la clasificación general. Del número 7 al número 9, Juan Carlos Rodríguez, ahora sí, ese Citroën Saxo terminaría tercero dentro del trofeo de promoción BP Ultimate. Felicidades para cada uno de ellos. Vemos el coche número 23, es decir, el Rubén Jonay Martín, que bajó su tiempo, lo intentó, podía estar arriba, pero al final se conformó con la tercera posición. El coche sano, ningún tipo de problema. Recuerden que el pasado año hizo también podium, este año otra vez podium, tercer clasificado Rubén. Un abrazo fuertísimo y felicidades a todo ese gran equipazo. Carrerón, el que hizo Tony Gorrín para dedicárselo a su padre, que cumplía 50 y... bueno, que Antonio Gorrín, era su cumpleaños fin de semana. Efectivamente, y además, bueno, porque se metió en ese 308, que estaban los tres primeros clasificados. Algunos no contaban con el Citroën S2 Super 1600, hacía tiempo que no se subía en él, y Tony Gorrín le sacó la máxima esencia a este precioso vehículo, al Citroën S2 Super 1600, al final segundo de la clasificación general. Buena carrera para Freddy Ramón García Durán, que con el Alfa Romeo 156 terminaría cuarto de la clasificación general. Lo que le faltaba era esa potencia extra a la hora de la salida de estas paellas. Hizo 3.16 en la primera manga, y la segunda oficial hizo ya 3.13, bajó también un buen tiempo, como estábamos comentando. Vemos el coche número 27, nosotros, que el vencedor de la prueba, hablamos de Feli Brito. Una carrera muy bonita, estaba contento y la necesitaba el propio Feli Brito. Fue el vencedor, como digo, hizo 3.08, 437 en la primera manga, con una penalización en la segunda manga, y ahí ese era el que le daba el triunfo nuevamente
al piloto norteño, a Felipito, cuando estamos viendo la primera de las barquetas. Que solo le sacó 146 milésimas al Citroën C2 Super 1600 y solo 72 milésimas separaron Rubén Jonay Martín de el Citroën C2 Super 1600. Estamos ya en el apartado de barqueta, OCM, 5 participantes. Juan Lorenzo González terminaría cuarto de esta clasificación. Estamos viendo el 29. Benito Martín pincharía en la primera manga, la manga de entreno. No tomaría la partida en la primera manga oficial. Y en Extremi, pues marcaría el tercer mejor registro dentro de la categoría DCM, Benito Martín González. Con todos sus problemas, pero al final estaba, no se rompió, estaba tranquilo. Y le mandamos un abrazo de aquí. Cuando vemos a Fran Suárez, otro nuevo podio, segundo clasificado, la barqueta sana, como tú comentabas en la entrega de trofeo, Ian, sí, que te toca a ti un año más, un hombre que está en todo, que colabora, que ayuda. Es admirable lo de Fran Suárez. Fran, te queremos, me hago admirador tuyo, de verdad, por lo que haces con este automovilismo. A todo el mundo le echas una manita y gracias a ti tenemos muchos coches por aquí, por Canarias. El vencedor de la prueba, aquí en Carrerón, solo a Jonathan le hemos visto salir nada más porque tuvo un golpillo con la barqueta en una de las ruedas. Pero qué carrera la que hizo el equipo de Peugeot Motorsport, Javi Afonso, bajando casi un segundo por kilómetro el récord que tenía esta rampa del tanque. Para Javi, un abrazo fuertísimo, buena carrera, y ahí vencía. ¿Con qué tiempo iba? Lo tenemos ahí a mano. 2:48.152 el registro de récord, con una media de 117 kilómetros hora, 2:48.152 en los 4 kilómetros, 500 metros de recorrido. Cuando estamos viendo el coche número 10 de Jones Hernández Gil, que quedaría el 13 de la clasificación general. Disculpas por esa mala jugada que nos está haciendo una de las cámaras que teníamos allí. El 11, el que vemos ahora mismo, el coche número 11, nosotros, Adrián Chávez, segundo, que va tomando puntito. Importante, es el líder del campeonato de promoción BP Ultimate de Tenerife a través de la Federación Vilepeña, y que al final quedaría, como tú comentabas ya, segundo y noveno de la clasificación general. Qué pena, el motor dijo basta, se rompió. Parece ser el de Nestalí, el hombre que lleva la publicidad de agua de Levanza, y que tuvo ahí problemas, como digo, con el motor, y quedaría el 12 de la clasificación general. Rotura de motor al final de la carrera, que al final, bueno, pues le dejaría en esa 12ª clasificación, puesto de la clasificación. Carrerón espectacular para el vencedor del trofeo de promoción, y quinto de la general, Alexis Rodríguez González, con ese Citroën Saxo, sacándole la quinta esencia a este pequeño gran coche, y al final, como digo, llevándole a la quinta plaza de la clasificación general. Buena carrera también para el piloto que vemos ahora mismo en pantalla, José Luis Méndez. Decir que su sobrino del tanque, parece que me mandó un WhatsApp esta mañana, que no dejara de felicitarlo, José Luis Méndez, un abrazo fuertísimo. El 8 de la clasificación general, metiéndose entre los 10 primeros con el Citroën Saxo, conoce esa parte, y de aquí la felicidad. Espectáculo, lo tenemos ya en pantalla también. Hablamos de los BMW, hablamos de dos grandes amigos dentro del apartado del Grupo T, con seguridad, con potencia, por lo negro, pero dando ese espectáculo que la gente quiere. Ir. Efectivamente, tanto Raico como Perseo, Perseo con ese de color blanco y fluorescente, ese capó negro, y Raico, que posiblemente también esté en Barlovento. O sea, una noticia de última hora, está trabajando el amigo Raico Giacomar Tejera con el BMW M3 para estar en la subida a Barlovento el próximo 3 de agosto, al igual que Orlando, que no estuvo en esta rampa del tanque, el hombre de la Silvercar con la CM. También Orlando intentará estar en Barlovento. Mientras tanto, nos subimos en un coche que también tiene mucha historia, que ahora está en posición de Ángel Luis González, y que terminó en la posición número 16 de esta quinta edición de la ciudad. Y luego, felicidades también para él, Ángel. El coche sano, ningún tipo de problema. El 16 de la clasificación es que lo de menos. Disfrutaste de un día de automovilismo, pudimos saludarte a ti y a esa gran familia que te acompaña. Así que felicidades y hasta la próxima carrera. Leopoldo, que tuvo problemas con el motor, una de las mangas, se quejaba un poquito de potencia, se metió ahí en el 10 de la clasificación general, coche sano, aunque el motor no sabemos lo que tenía. Leopoldo, un abrazo fortísimo para él, para Leopoldo Pérez y para toda esa gran familia, con un coche que tiene mucha historia, que fue de Fernando Coppi Capdevila. Efectivamente, nos subimos en el coche del Cati Motorsport. Poco a poco le va cogiendo el truquillo Leopoldo de Ulises al Mitsubishi Lancer Evo 7. Ahí estamos con el Mitsubishi, que como digo, poco a poco le va haciendo kilómetros, le va cogiendo el truquillo a este potente coche, todo administrado por mi buen amigo Miguel Ángel Reyes, que le mandamos un abrazo muy fuerte como jefe de equipo. Reaparecía Moisés Casanova, hombre muy querido, que ha participado en todas las islas, con aquel Opel Corsa histórico que tenía Moisés Casanova. Quedó el sexto de la clasificación general.